Luego de 4 años de trámites legislativos, el proyecto de acuerdo de unión civil fue aprobado por el Senado. 25 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones transformaron en ley un proyecto que por primera vez en la historia de Chile reconoce a las parejas homosexuales dentro de sus leyes. Voluntarios y activistas de diversas organizaciones se reunieron pacíficamente en la Plaza Baquedano, un punto de encuentro emblemático para las celebraciones. Para el presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín, este es un momento cargado de emociones. Es una tremenda emoción. Después de toda una vida sintiéndose marginado, no solamente por la ley, sino que por la sociedad, teniendo que esconder lo que uno es, incluso tratando de luchar contra lo que uno es, esto es realmente maravilloso. Nos sentimos por fin un poco más parte, no solamente del ordenamiento jurídico, sino que de la sociedad. Sentimos que nuestro amor, nuestras parejas están validadas y eso es una gran noticia. El acuerdo de unión civil reconocerá y regulará a más de 2 millones de parejas heterosexuales y homosexuales que actualmente conviven sin haber contraído matrimonio. Sin embargo, no permite la filiación o adopción, como sí lo hace el matrimonio tradicional. El nuevo estado civil será de conviviente y para contraer este vínculo el único requisito es la mayoría de edad. Los contrayentes de este acuerdo tendrán derechos y deberes como herencias, cuidados de los hijos y solventar los gastos de la vida en común. El vocero de gobierno Álvaro Elizalde destacó el trabajo realizado por el Senado. Se trata de un estatuto jurídico que no discrimina y que se aplica a todo tipo de parejas. Y lo más importante, que nos permite reconocer las distintas formas de familia que hay en nuestro país y protegerlas a todas. A pesar de este histórico acuerdo, los portavoces de los movimientos que defienden los derechos de la diversidad sexual aseguran que la lucha no termina y que seguirán impulsando el debate para conseguir el matrimonio igualitario y la adopción homoparental. Este pacto de unión civil, con todo lo positivo que es, puede transformarse en un tapón, vamos a decirlo así, en un elemento dilatorio para el matrimonio igualitario. Y lo que nosotros pedimos, por lo menos un sector de la población LGBT, es que hoy pueda comenzar a discutirse desde ya una ley de matrimonio igualitario, porque la institución de las uniones civiles y la institución del matrimonio son distintas y están pensadas para familias distintas. Yo tengo la esperanza que en el corto plazo vamos a estar hablando de matrimonio igualitario con todas las atribuciones, con todos los derechos y todas las obligaciones del matrimonio tradicional. De esta forma, el proyecto quedará en condiciones de convertirse en ley en marzo, tras la revisión que debe realizar el Tribunal Constitucional. Luego de 6 meses se podrán reservar horas para formalizar las primeras uniones civiles en el país. Para CNN, Felipe Güler, Santiago de Chile.